tema de la complejidad de la situación nacional e internacional. Hay una situación importante el lunes con este paro nacional que se va a sentir de una manera muy importante en todo el país. Esto cubre y supera todas las movilizaciones que se han hecho hasta ahora porque hace intervenir al conjunto, a los convencidos, a los semiconsecuentes y a los que han estado pasivos. Por supuesto que este hecho no es una casualidad, forma parte de una serie de luchas del pueblo argentino que hemos mencionado, en las que hemos participado, grandes, medianas y pequeñas. Hay un estado deliberativo, hay un estado de discusión política, hay movilizaciones populares de gran calado, hay paros más limitados y ahora la condensación de todo esto ha llevado a este paro nacional, que las condiciones que tiene, que es un día lunes, que no tiene movilización, igual implica un ataque muy fuerte a la política del gobierno que ha asumido justo en este momento la cálida bandera del Fondo Monetario. Pero es compleja. Han intervenido factores muy diversos y yo creo que nosotros, en lugar de cerrar el debate, tenemos que abrirlo y profundizarlo para entender cómo funcionan estas cosas. Es complejo también, me voy a referir a algo que se dijo acá, que a lo mejor no tiene que ver con estas circunstancias, pero como se mencionó, me parece importante. Yo tengo otra interpretación de cómo murió Rodolfo Walsh. La información de que en realidad no cayó en Plaza Constitución, sino en San Juan y Entre Ríos, y no estaba repartiendo la carta famosa que no se repartió nunca, se envió a las redacciones que no la publicaron jamás, sino que fue una cita cantada, envenenada, y se defendió combatiendo. Esos materiales de Walsh nunca fueron publicados durante la dictadura, fueron publicados en el exilio, publicados en una revista, Controversia, por la acción de Lidia Ferreira, por la entrega de Lidia Ferreira a Nicolás Casullo, que era uno de los directivos. Yo creo que es importante que discutamos con la precisión mayor todos estos hechos para poder, digamos, avanzar en la realidad. Creo que el momento se mencionó de pasada. Antes de eso quiero decir que coincido en relación a lo de las propuestas que se hicieron con todo lo que dijo Aurelio sobre ese tema. Ahora me quiero referir también a la complejidad, a lo que va a pasar no mañana, sino el otro domingo, el 1 de julio, en México, que ya lo mencionó también Aurelio. Hay elecciones presidenciales y legislativas en México, las más importantes en muchos años, y si todo lo que dicen todos los observadores y todas las encuestas, las más profesionales, las más rigurosas, se cumplen, Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de México. Hay una campaña muy, muy violenta. En la violencia de México se ataca y se mata a candidatos, se roban las credenciales para votar, el régimen mexicano es al estilo norteamericano, hay que anotarse para tener la credencial de elector. Es una elección peculiar, no hay segunda vuelta en México, el que sale primero se lleva la piñata. La elección de la Cámara de Diputados no es por representación proporcional, sino por distritos al estilo norteamericano o británico. López Obrador ha sido atacado con una violencia singular. Es posible, lo he visto en el último debate televisado, que fue un ataque de los dos candidatos más importantes contra López Obrador, el candidato del PAN y el Partido de la Revolución Democrática, esa alianza vergonzosa, y el candidato del PRI, que ni siquiera es afiliado al PRI. Entonces, todo el debate fue, en cada intervención de los otros, un ataque descalificatorio de los más groseros contra López Obrador, que lo que hizo fue hacer la plancha. Y fue enfocar un tema, fíjense lo que son nuestros países, con problemas tan comunes y con problemas a veces tan manifestados de manera tan diferente. López Obrador es el candidato que dice que va a resolver todo
atacando a la corrupción. La corrupción en México es del PRI, del PAN, de las derechas. No ha gobernado ninguna fuerza nacional popular que haya sido responsable de esto. Pero la corrupción está profundamente enraizada en México y está en la vida cotidiana, de manera brutal, en los hechos más pequeños hasta los más grandes. Pero obviamente que ese no es un programa para producir una transformación. México está solamente con eso. México está sometido, como todos sabemos, al drama de la guerra contra el narcotráfico, que tiene sometido al país a un grado infinito de violencia, contra poblaciones, contra políticos, contra muchísimos periodistas. Y los periodistas de acá harían bien en solidarizarse con sus colegas mexicanos, después de las cosas que han dicho sobre alguna amenaza telefónica, algún grito destemplado, un escupitajo sobre una carta que ha sido inoportuno, sobre un cartón. Entonces, creo que el problema de López Obrador es muy complicado, es el que está afectado México y el próximo gobierno al tema de el muro y de la limitación de la inmigración, que es una de las formas de salida que tiene México a sus terribles problemas. Hay 30 millones de pobres en México, ni siquiera los marginados. Y por lo tanto, López Obrador ha intentado, además de una peregrinación infinita por México, ha recorrido el país de punta a punta, ha tenido que colocarse frente a factores de poder frente a los cuales ha intentado moderar o adecuar su mensaje. Por eso yo creo que va a ser un hecho muy importante que el Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, que se llama así retomando algo de la Revolución Mexicana antigua, la existente, la verdadera, había planteado en su momento. Pero va a ser un gobierno con infinitas dificultades en un marco de problemas muy graves. De cualquier manera, es bueno para América Latina que él gane, y es bueno que establezcamos algunos vínculos más profundos, porque está muy encerrado. Tenemos vínculos sudamericanos, pero no tenemos vínculos más profundos con México. Y esa complejidad de cómo va a enfrentar los problemas, viendo qué Congreso va a tener, teniendo la mayoría de las gobernaciones en manos de los otros partidos que tienen esta posición tan dura, nos plantea un problema complejo en América Latina. No es simplemente una victoria, por ejemplo, electoral de Evo y a repetir lo que se ha hecho, sino un hecho de la nueva etapa. Por último, yo creo que estamos cerca y estamos muy lejos de las elecciones presidenciales. Estamos cerca en el sentido de que el debate está instalado, la Argentina es, en ese sentido, muy fervorosa en su política. Y estamos lejos porque falta, imagínense, si hubiera paso, que no las han quitado, sería en agosto del año que viene. Yo creo que hoy, en las condiciones de hoy, que no podemos saber cuáles van a ser de 3 meses, 4 meses o abril próximo, no hay posibilidad de una unidad por la que tanta saliva se gasta. Hay una posición del kirchnerismo que tendrá Cristina o alguien que la represente como candidata, y hay un peronismo de derecha, racional o irracional, o como carajo se lo quiera llamar, que está representado básicamente por Massa y los gobernadores, que nunca va a aceptar una coalición de peronismo unido, que se va a manejar por su cuenta. Y entonces, de alguna manera, hoy tenemos dibujado lo mismo que pasó en la elección anterior. O sea, 3 bloques, el macrismo, el kirchnerismo y este peronismo de derecha. Entonces, ahí tendremos que ver en una segunda vuelta la posibilidad de atraer a esos votantes que esta vez han atravesado los 4 años o van a atravesar los 4 años del macrismo Fondo Monetario. Me parece que esa es la condición. Y me parece que es muy bueno que discutamos ampliamente también cómo vamos a enfrentar esa situación, cómo vamos a vivir en un mundo que es unánimemente capitalista, que está sometido fervorosamente, salvo en algunas grandes potencias que son profundamente capitalistas, al Fondo Monetario. ¿Cómo vamos a poder
enfrentar un gobierno propio del campo popular? ¿Qué medidas concretas aplicaríamos para sacar el yugo que le está siendo puesto a la Argentina en este momento? Por eso creo que está muy bien que debatamos, está muy bien que coloquemos nuestros enunciados y nuestros análisis rigurosos sobre la dependencia y la explotación capitalista, y estará también bastante, digamos, es bastante necesario, es casi imprescindible que construyamos o que ayudemos a construir o que participemos de la construcción de las salidas que un gobierno nacional y popular daría y que es posible que se constituya si esta situación sigue así, porque la mayoría, la desilusión que hay y el rechazo que hay por este gobierno va a impulsar las salidas planteadas por la otra alternativa. Nada más de eso.